Único recibieron una llamada anónima aproximadamente a las 14:15 horas en la que hacían del conocimiento que había hombres armados sobre la carretera Vicente Guerrero en la zona centro del municipio de Quismón, los cuales viajaban a bordo de un vehículo Volkswagen tipo Jetta de color blanco. Al acudir a la llamada de auxilio, los policías observaron en la citada calle que efectivamente había un vehículo que coincidía con las características que dieron en el reporte. A bordo de dicho vehículo se encontraba solamente el conductor. Los oficiales le pidieron les permitieran efectuar una revisión. Al notar el marcado nerviosismo de la persona, en la cajuela del vehículo se localizaron 9 cajas con un total de 445 cartuchos útiles de calibre .223 marca Águila, y al checar la citada unidad, la misma presentaba 2 números distintos de serie. Por las irregularidades del vehículo y cartuchos, se procedió al traslado del conductor, quien dijo llamarse Manuel Aguilar Acuña, quien fue puesto a disposición del representante social federal, y al declarar ante dicho funcionario, se identificó como diputado local, lo que motivó a que el fiscal, al tomar su declaración, ordenara su libertad con las reservas de ley, con motivo del fuero del que gozan dichos funcionarios, protección que aún está presente en la Constitución local. La averiguación debe continuar el curso legal y antes de ejercer acción penal, el Congreso local deberá pronunciarse al respecto, a efectos de que el inculpado responda por la conducta ilícita antes mencionada.